apenas se supo esta semana y la noticia corrió como reguero de paleta. Perdón, de pólvora. Y es que Ludvika está embarazada. Pero a estas alturas, la noticia quizás sea vieja, aunque no el tremendo lío que se armó en la redacción de una prestigiada revista que llevará la exclusiva esta misma semana. Y es que luego de que se había pagado una buena suma de billetes verdes por la primicia, la noticia se corrió por internet y luego se esparció el rumor por el ciberespacio. Y ya sabes, las apuestas no se hicieron esperar, ya que ahora todos quieren saber el nombre del papá de la criatura.